Para comenzar, el año pasado fue un año muy difícil para mí. Pasé por un montón de complicaciones y problemas. Pero siempre seguí luchando y mirando hacia adelante. Bueno, llegó marzo de 2020 y me dijeron que me tenía que encerrar. Al principio lo primero que pensé fue vacaciones y no colegio. Qué mejor que eso, ¿no? Lo que todo un adolescente quiere, pasar tiempo en su cama, viendo películas, juntándote con sus amigos, pero luego me dijeron que tampoco podía verme con mis amigos. No podía ver a mis tíos, a mis primos. Para que entiendan un poco mejor, voy a ir hacia un año atrás, 2019. Yo en 2019 llegaba a mi cumpleaños el 23 de enero y tenía toda la, cumplía 15 años, tenía toda la atención puesta a mí. Soy la primer hija, la primer nieta, la primer sobrina. Estaban todos muy emocionados porque yo cumplía ya 15 años. A todo esto, llega mi cumpleaños y me regalan un viaje y una fiesta de 15. Qué mejor regalo que eso, ¿no? Bueno, acá es cuando me dicen que mi fiesta va a ser en marzo y que yo, como estaba en Punta del Este, me convenía, de vacaciones de verano, me convenía hacer las fotos ahí. Me convenía sacarme y después para que luego aparezcan en la fiesta de 15. Bueno, acá es cuando mi mamá me empieza a decir que me empieza a fijar en las redes sociales, en modelos, para copiarlas y luego en la playa sacarme fotos parecidas a ellas. Acá yo empecé a notar que todas las modelos estaban muy flacas, pero eso a mí no me llamó la atención en ese momento. Comencé a comer menos para parecerme a ellas. Llego a Buenos Aires y mi mamá nota que dejé de comer. No tenía un problema con la comida, llegaba y mi mamá me obligaba a comer y yo me ponía a llorar, no podía. Me lleva al médico y me dice que todo va a pasar, que espere a la fiesta de 15 y que después lo hablamos. Llega la fiesta de 15, yo no como nada, le tengo mucho temor a la comida, entonces prefiero no comer y listo. Al siguiente día mi mamá me lleva al médico y me dice que estoy muy debajo de peso, que empieza a comer. Me empieza a dar una dieta especial para que yo coma y bueno, yo no la empiezo a cumplir, pasan los meses, 2020, marzo, nos encierran de vuelta. Acá es cuando comenzó el gran problema. Yo no comía y me fijaba mucho en las redes, en el cuerpo ideal del otro. Pero como ahora las modelos no podían sacarse fotos porque dentro de la casa no se iban a sacar porque quedaba mal, empecé a compararme a mi alrededor. ¿Qué tenía a mi alrededor? A mi familia. ¿Quién era lo más cercana de mi familia? Mis hermanas. Mis hermanas mellizas, de 16 años, que yo les llevo un año. Bueno, comencé a compararme con ellas y para ellas fue muy difícil porque comencé a hacer todo lo que ellas hacían. Si ellas subían las escaleras, yo las tenía que subir. Si ellas las empezaban a bajar, yo las tenía que bajar. Si ellas comían un choclo, yo lo tenía que comer. Si ellas no lo comían, yo no lo podía hacer. Yo quería las piernas que ellas tenían, quería el cuerpo que ellas tenían, quería la panza que ellas tenían. Así es cuando empezó todo más psicológico. Empecé con psicóloga, psiquiatra, médica, nutricionista y psicóloga familiar. Todos los lazos familiares empezaron a ser más difíciles. Comenzamos todos a enojarnos entre sí y a pelearnos. Bueno, a todo esto dije, ¿qué más puedo hacer para seguir adelgazando? Ya pesaba 40 kilos el año pasado. Dije, bueno, le vamos a sumar otra cosa, entrenar. Entrenaba todos los días, dos veces por semana. A todo esto me dijeron que si no comía ese día, me internaban directamente. Yo empecé a comer y acá estoy. Como yo soy así ansiosa, me dijeron que después del trastorno que tuve de anorexia, iba a venir un trastorno por atracón, pero nadie me lo advirtió. Me agarró este atracón hace poco y ya superé la anorexia y me dijeron, este trastorno por atracón, para el que no lo conoce, es comer mucho en corto plazo. Bueno, acá es cuando hoy en día estoy parada. Hace una semana empecé con vómitos,
Espero que no llegue a ser una bulimia ni nada parecido, pero yo sé que de a poco, con ayuda familiar y todo, voy a poder seguir para adelante. Yo vengo a dar mi experiencia, yo en realidad iba a dar otra cosa totalmente diferente, lo cambié literalmente hace 15 minutos. Quise dar, por si alguien necesitaba o quería saber un poco más sobre el tema. Eso fue muy difícil para mí y espero que le sirva a alguien. Gracias.